Ok. Estamos su servidor, es Raúl Alba, del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Enrique Rodríguez de la Colina, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, quienes vamos a presentar las perspectivas de la Autónoma Metropolitana en materia aeroespacial. Bueno, la UAM ha partido una visión desde el interior, desde la estructura que hemos tenido en los, desde que nos fundamos en el 74, que ha sido como una estructura básicamente departamental. Y hemos ido en estos años, desde que se iniciaron los trabajos del esfuerzo para, inicialmente para crear la agencia, hasta por fin la constitución de la misma, y diagnosticando cuáles serían los departamentos que cuentan con experiencia ya en actividades que pueden insertarse en los planes y proyectos que plantee la no solamente la agencia, sino las instituciones que están colaborando con la misma Agencia Espacial Mexicana. Así tenemos claramente identificados ya, con experiencia extensa, dentro del Departamento de Biología, el área de manejo de recursos naturales, y el Departamento de Aerobiología, el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, con una actividad similar, solo que en ámbitos, biogeográficos un tanto distintos, en el uso de tecnología aeroespacial para trabajos específicos, y el área de redes telecom del Departamento de Ingeniería Eléctrica, ya en un aspecto más técnico relacionado con áreas de la ciencia y tecnología aeroespacial. En el caso del el Grupo de Manejo de Recursos Naturales, a cargo del profesor Gilberto Hernández Cárdenas, se ha especializado en percepción remota y sistemas de información geográfica, en evaluación de recursos naturales, en aspectos biológicos, sociales, económicos y productivos de estos temas, y sobre todo está en estos últimos par de años trabajando intensamente en el uso de esta información para atender el grave problema del cambio climático, todo a través del uso principalmente de sistemas de percepción remota, orientado principalmente a ecosistemas terrestres. Por otro lado, dentro del Departamento de Hidrobiología, el profesor Luis Yáñez Trujillo cuenta con amplia experiencia en el manejo de estas tecnologías espaciales para geomática general, fotogrametría digital, espectroradiometría, para trabajos en términos del ordenamiento de recursos naturales, y de hecho ha tenido amplia experiencia de ya más de 15 años trabajando en proyectos relacionados de uso de este conocimiento, principalmente, por ejemplo, para el caso de proyectos como en Pemex, CFE y otras instancias nacionales. Esto en cuanto al uso de la tecnología. En cuanto a aportaciones específicamente técnicas y tecnológicas, tenemos trabajos muy serios por parte del Departamento de Ingeniería Eléctrica, los cuales va a presentar el profesor Rodríguez de la Colina. Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarnos a este foro, y quisiera yo hablar en nombre del Departamento de Ingeniería Eléctrica y en particular del área de redes y de telecomunicaciones, donde hemos hecho algunos esfuerzos para poder colaborar tanto con la Agencia Espacial y en temas relacionados con lo satelital. Algunos temas en los que nos hemos involucrado y que creemos que son importantes para poder colaborar con lo que sería la Agencia Espacial, está en el tema de redes de sensores inalámbricos, que creemos que es un buen complemento para la tecnología espacial en la detección de incendios o de algunas inundaciones, algunos fenómenos naturales que se pudieran presentar y que pudieran causar algún desastre en la población nacional. Entonces hemos hecho algunos experimentos con algunos sensores inalámbricos, en particular en el tema de detección temprana de incendios, y tenemos algunas publicaciones que nos refieren con respecto a este trabajo. También otra área en la que nos hemos dedicado es en particular en las redes de radios cognitivas, que creemos que es una gran oportunidad en el espectro espacial. Sabemos que el espectro radioeléctrico está limitado y que requiere un uso óptimo de este mismo. Por lo tal, hemos iniciado un programa y un proyecto apoyado en este caso por PROMEP y la SEP,
y haciendo esfuerzos en el estudio de la frecuencia, el tiempo y la codificación para encontrar nuevas técnicas de modulación y de aprovechamiento de este espectro radioeléctrico. Aquí quisiera señalar que hay varios colaboradores dentro del área de redes y comunicaciones. No voy a nombrar a todos ellos, les pediría de favor que vieran la presentación, pero en particular sí quisiera decir algunos de los temas que abordan algunos de los profesores del área. En caso de la paralización del espectro, códigos de redundancia cíclica, algoritmos para el acceso al medio de los radios cognitivos, desarrollo de antenas inteligentes, análisis de sistemas distribuidos del espectro, localización espacial. Ahí tenemos alguna colaboración con compañeros, colegas de la UNAM. Técnicas de procesamiento digital de señales para detección de espectro radioeléctrico. Pruebas de análisis de banco de pruebas, toma de decisión en ruteo y también en la capa de transporte, que tiene que ver con el caso de Internet, como es este foro. Códigos de redundancia cíclica otra vez y antenas y guías de onda. Me pongo ahí al final como un integrador de este proyecto porque tiene que ver todo con las redes de radios cognitivas. Dentro de los proyectos de investigación está el desarrollo de antenas inteligentes, el procesamiento digital de señales y el tráfico. El último lo puse en inglés porque hay una referencia a un artículo de un journal en donde hacemos un estudio de tráfico de TCP/IP, que sería el protocolo de comunicación de Internet, para una red intersatelital utilizando óptica. Ahora, en ese caso, la parte es donde interactuamos no solo como la aplicación de lo que sería la dinámica espacial, sino que ahí sí directamente hemos hecho un estudio del tráfico de Internet para desahogar el tráfico terrestre a través de redes satelitales a distintas órbitas y hacer un estudio con el retardo que pudiera presentarse tan alto en una comunicación de este tipo. ¿Por qué óptica? Porque en el espacio ofrece ventajas con respecto a una comunicación terrestre-espacio. También queremos impulsar proyectos de licenciatura. En particular han hecho algunos proyectos en donde, aquí por desgracia no se ve, había una animación en ese cuadro que se ve ahí. Es un proyecto de licenciatura en donde se plantean antenas inteligentes para búsqueda de señales. Y también tenemos a cargo algunas tesis de posgrado que se han integrado a lo que sería el espectro radioeléctrico utilizando radios programables, en donde esta infraestructura nos permite hacer pruebas de ya sea de modulación, codificación y cualquier técnica que pudiera ser empleada tanto a nivel terrestre como a nivel conexión satelital, terrestre-satelital, y que en este caso hay algunas tesis de posgrado que están encaminadas hacia este sentido y que queremos impulsar. De igual forma hacemos una invitación para todos aquellos que tienen proyectos espaciales, podemos poner a nuestra disposición alumnos que estén interesados en estos proyectos y llevarlos a cabo como proyectos de tesis, ya sea de maestría o doctorado, a través del posgrado de Ciencias y Tecnologías de la Información. También hemos desarrollado algunos bancos de pruebas con múltiples antenas que tienen que ver también con la comunicación espacial. Aquí, quisiera hacer también la aclaración de que el posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información está ligado a este Departamento de Ingeniería Eléctrica y a su vez a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Metropolitana. Y estamos haciendo esfuerzos por unificar a las demás unidades de la UAM, como es Coajimalpa, Azcapotzalco, y dar un frente común para los proyectos espaciales, así como con otras áreas del mismo departamento, como pudieran ser proyectos de telemedicina y algunas otras áreas que pudieran ser afines a la agencia espacial. Como trabajo futuro, tenemos esa misión de unificar todos los departamentos de la metropolitana, hacer un frente común y poder hacer colaboraciones con otras instituciones. Actualmente trabajamos con
en el caso de las redes de sensores con la Universidad de Gerona en España. También tenemos alguna colaboración con la UNAM, como ya lo había comentado, en el caso de la parte espacial. Pues muchas gracias. Bueno, nada más para cerrar esta presentación, como colofón, ya mencionó Enrique, la convergencia que estamos haciendo desde la estructura departamental de la UAM para incorporar a los profesores que hemos estado identificando con experiencia previa en temática ya sea de uso de tecnología y ciencia aeroespacial o para el desarrollo de tecnología que pudiera incidir directamente, dado que hasta el momento la historia misma de la universidad en la época en la cual se funda y la trayectoria que ha tenido, no hemos abordado de manera directa estas temáticas que sí por mayor historia previa hay en otras instituciones como puede ser por supuesto la Universidad Nacional y Instituto Politécnico. Sin embargo, la estructura departamental de la UAM organizada dentro de las divisiones nos permite una gran flexibilidad para poder insertarnos en colaboración con otras instituciones del área aeroespacial, tanto en el uso como el desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación y acabamos en menos de 15 minutos.